Hola, hola, les doy la bienvenida a este su canal Papelería y Novedades Mari. Chicas, les traigo un nuevo videito de pura papelería porque ahorita pues ya medio se está nivelando esto de las escuelas, ya medio se está componiendo, ya estamos así como que vendiendo un poco más. Y ya están pidiendo así como que diferentes cositas para manualidades y pues cosas básicas como que es la papelería. Y fuimos a Evertep, ya saben que ahí también voy mucho. Es uno de mis proveedores favoritos. Fuimos a Algo y Más, también es uno de mis proveedores favoritos. Ahí es más monografía que otra cosa. Y también fuimos con Dante, que también ahí me gusta ir bastante mucho. Vamos a empezar con Evertape, chicas. Ahí fuimos a comprar foamy moldeable, pero de este que viene en bolsita. Este que es de la marca Celanusa. Ya saben que esta marca pues sale muy, muy buena. Nada más que pues esta cosa se acomoda como se le pega su gana. Y compramos una docena para ver qué tal se mueve. Este por pieza te lo dan a 15 pesos, chicas. Y ya si por docena te queda en 12 pesos, sale en 12 pesos te queda el foamy moldeable así. Y pues compramos 12, obviamente, este amarillito, el blanco, este naranja que ya se ve medio raro, este moradito, el azul rey, este ya me lo repitieron, pero bueno, el verde limón, otro verde limón, rosa. Ahí tú puedes escoger los colores que tú quieras, chicas, ¿sale? No es que te pongan que, ay, me tienes que llevar uno de cada color o así, no. Tú puedes escoger los colores que tú quieras, ¿vale? Y como se los estaba diciendo, pues, para que te quede en 12 pesos, pues es por docena, chicas, ¿vale? Para que tomen en cuenta esa parte cuando vayan, si es que van. Ah, bueno, les voy a acabar de decir, ahorita les digo bien la dirección. Mapita, compramos ahí un mapita corto, que es este. Trae 2, 4, 6, 8, 10 piezas, te queda a 9.50 a este. Y pues este lo compramos porque las mamás quieren como que un poquito más barato, porque hay niños que hasta los colores del diario los pierden, ¿no? Y pues dicen que mejor pierdan algo así más baratito como siempre. Y pues ya saben que es de la marca Dixon. Y pues este también sale muy, muy bueno, chicas, ¿vale? Ya saben que de los económicos este es el básico. Compramos pelota de esponja del número 2, que es esta. También esta ya me la están pidiendo mucho. Del 2.5, aquí está, mira. Contenido 12 pelotas natural, número 2.5. Esta costó 117 pesos, chicas. Y espérenme que mi tumba burros está del otro lado de la papelería. Espérenme tantito. Porque hagan de cuentas que al momento que pues yo ya saqué mis cuentas, pero pues ya no me acuerdo. Entre 12. Te queda en 9 pesos con 72 centavos. Esta pelota yo la doy en 16, chicas. Pero creo que ya les voy a subir un pesito. Todavía no lo sé. Paquemos. Compramos el paquete de cinta. Esta como tipo canela. Pero pues aquí me piden mucho lo que es la transparente. La canela la llegué a traer, pero sí se vendió. Pero tardó un montonón en salir. Y por eso ya mejor traigo la transparente nada más. Es de 48 por 40. O sea, mide 48 milímetros y trae 40 metros de cinta, ¿sale? Trae 6 y costó 55 pesos. Entre 6 te queda en 9 pesos con 16 centavos. Esta yo aquí la doy en 15. ¿Sale? Y esta también ya le voy a subir un pesito porque ya subió un poquito. Compramos plumas Bic de la mediana. Compramos de todos los colores. Obviamente sale más la negra, pero
pues siempre hay que traer de todas, ¿no? De la negra siempre me traigo 2, 3 paquetes y de las otras nada más 1 o 2. Compramos limpiapipas, que es, bueno, los colores que nada más hacían falta, que era el café, el amarillo y el negro. Me hacía falta lila, pero por ningún lado encontré lila. Y pues ya con esos ahorita. De todo lo que compramos ahí fueron 640 pesos, chicas. Y pues no fue mucho, en realidad no fue mucho. Pero pues sí, sí fue algo, ¿no? Y no es este... Créanme que antes de yo comprar en cualquier lugar o recomendárselos, primero checo precios. Lo primerito que checo son precios. Después, la atención. Y al último, la existencia. ¿Por qué? Porque puede ser que tengan bastante, bastante económico, que den barato, muy por debajo de los demás, pero luego no tienen casi nada de mercancía. Y créanme que aquí no es el caso. Tienen un sinnúmero de mercancía. Ya están metiendo todo para tienda de regalos también, lo que son moños, cajas de regalo, papel, celofán, todo eso. Ya están metiendo todo eso también, chicas. En cuanto ya acaben de acomodar bien, pues vamos a ver si ahora sí ya nos permiten hacer el videito de ahí de esa tienda. Porque la verdad sí está muy bien. Y pues están en remodelación para acomodar todo lo demás mercancía nueva que ellos quieren meter. Acuérdense que ellos son Evertape y están ubicados en Plaza San Juan Bas, en el número 7, ¿sale? Su WhatsApp es 55 64 64 92 57, chicas. Y pues esperemos que ya nos dejen hacer el video, ¿no? Eso fue todo lo que compramos de ahí, chicas. Ahí acuérdense que se conoce más por Plaza La Aguilita, chicas. Ahí es más, mejor conocido como Plaza La Aguilita, ¿vale? Chicos, y adivinen qué. Ya tenía mucho que no iba a ir con, yo no iba con un proveedor, que ese proveedor es desde que yo empecé con esto de la papelería, cuando no sabía qué onda, cuando no sabía que pues tenías que ir directo con los proveedores, no con los revendedores, porque pues si no, no ganas nada, chicas. Yo al principio, no, vente, compraba el cuaderno a $14.80 y lo daba en $16, o sea, imagínense. O sea, imagínense, chicas, o sea, no, yo decía, no inventes, ¿dónde está el negocio de esto, no? Que como siempre se los he dicho, van unas con otras, ¿no? Porque, por ejemplo, la hoja de color sí le ganas bastante. Porque te sale entre 300, 280 al millar. Y pues tú lo das a peso la hoja. Y pues ahí sí le estás sacando un buen rango, ¿no? Pero digo, yo aún así el cuaderno es lo que más se vende. Y no manches, nada más le ganaba uno 20. Y pues no. Y pues bueno, echando a perder se aprende, chicas. Ya conforme fui buscando, fui caminando más, me fui adentrando más, fui preguntando más, pues ya di con los proveedores, donde compraban las chicas, donde yo compraba. Pero bueno, ya. Fuimos con este chico, se llama Junior, la tienda no me acuerdo ahorita cómo se llama, si es que se va a seguir llamando igual porque se está cambiando de local, chicas. Ellos estaban en lo que es la Plaza La Aguilita, a la vueltecita así. Luego, dabas tú en la Plaza La Aguilita, donde está una tortillería, dabas vuelta así y ahí los ibas a encontrar, pero ahorita ya no están ahí, ya se están cambiando y ahora están precisamente al revés. Ahora de donde estaban se dieron para Plaza La Aguilita, pero pues todavía no me dieron local ni nada, solo me dieron así, no me dieron nada, chicas. Ahí encontramos las plumas diamantadas, que estas las están buscando ahorita mucho. Solo tenían 2 piezas por el momento porque pues no saben dónde dejó todo el despapalle. Pero estas las tienen ahorita en 40 pesos y se me hizo muy muy buen precio, chicas. Yo solo me traje 2 porque fueron las únicas que había. Pero pues posteriormente vamos a regresar a ver si ya las sacaron o siguen a ese precio. Porque hasta donde tengo entendido ese precio es de pues hace como 2 años, chicas. Compramos este foamy, que yo sé que en San Cipián están a 15 pesos, pero aquí están en 20.
Ahí dentro de mesones fue el lugar donde más barato lo encontré porque había más lugares que lo tenían, pero estaban en 30. Y pues no, ¿dónde está el negocio, no? Y pues es prácticamente lo mismo, chicas, nada más que pues 5 pesos más caro, ¿no? Y ahorita para salir de la bronca, pues me traje unos cuantos, ¿no? También ahí compramos la plastilina, que esta es la que yo manejo. Siempre he manejado solo esta. Porque digo, de plastilinas, pues es exactamente lo mismo, marca la que sea de marca. Y esta también es biodegradable, lo que me agrada. Y está a 5.50, chicas. En donde vayas tú, está entre 6 y 6.50. Y volvemos a lo mismo. 50 centavitos, pues son 50 centavitos, ¿no? Porque esta siempre la compro con Dante a 5, pero no había nada de colores de los que yo necesitaba. Y por eso preferí ir a buscar otros lados. Y ya las había visto aquí en 5.50 y por eso me regresé. Les prometo que en cuanto el chico se acabe de instalar, vamos a estar ahí como cuchillito de palo para que nos permita hacer el video. Ya se lo planteé. Y pues sí se vio interesado porque sabe que las ventas le van a incrementar. Si es medio tedioso, como él me platica esto de estar haciendo video de cosa por cosa, explicación de cosa por cosa. Pero al final del día es un beneficio para él y su negocio. Pero pues esperemos si acepte, quiera y se haga, ¿vale? Eso fue lo único que compramos ahí, no es cierto, espérenme. También compramos el lápiz dúo de Shelly, está en 38 pesos. Y compramos estos sacapuntas que son con ay, ¿cómo se llama esto? Que tiene el Durex con depósito, pero pues sencillo, chicas, porque luego hay mamás que no quieren con dibujitos y eso, porque luego sí y sí distraen al niño, la verdad. Sí, sí lo llegan a distraer de lo que están haciendo por estar ahí con el carrito y eso, ¿no? Y pues este está también bastante bien, ¿no? Este costó 40 pesos, chicas. También se me hizo súper bien el precio, vean. Ya nada más así para que le tire la basurilla, ¿no? Y trae 1, 2, 3, 4 colores. 3 de cada uno. Y se me hizo muy bien el precio. 40 pesos está súper genial, chicas. Ya que es doble y aparte pues es con depósito. Y está muy, muy bien el precio, chicas. Eso fue todo lo que compramos ahí, chicas. 40 entre 12 te queda en 3 pesos con 33 centavos. Ese sin ningún problema lo puedes meter en 10 pesos, chicas. Y déjenme sacar lo que falta. Bueno, chicas, ya llegamos con las monografías. El lugar se llama Didácticos y Algo Más. Ellos están en Plaza Juan José Vaz número 2, D y E, en la colonia Centro. Compramos monografía. Cabe mencionar que la monografía está en 32, 35 por ahí. Pero yo, como compré más de 600 pesos en monografías, pues me hicieron un pequeño descuentito y me quedó en 28.80. Digo, volvemos a lo mismo, chicas. Yo no tenía contemplado ese descuento y cuando me dijeron, dije, ah, pues súper bien, ¿no? Ya me pude comprar con ese Shelly de marcador de cera, que me hacía falta el color verde, el azul y el blanco, pero solo había verde. Pero bueno. Entonces, chicas, que les quede claro, la monografía está entre 32 y 35 pesos, la verdad no me acuerdo. Creo que 32. Pero bueno. Ya les comenté, 32, 35 por ahí. Y si llevan más de 600 pesos de monografía o 600 pesos, les van a hacer un pequeño descuentito y les va a quedar a 28.80. Volvemos a lo mismo, chicas. Yo sé que no es un gran, gran descuento, pero pues créanme que ni yo sabía esta parte porque siempre iba por 3, 4 monografías. Así, ¿no? Y como ahora la verdad no había comprado nada de monografía, pues ahora sí me quedé en ceros con bastantes cosas, bastantes temas. Y pues aquí están. Compramos
que este es de la marca de la editorial Sunshine. También lo que me gusta de ahí es que maneja un chorrísimo de editoriales. Por ejemplo, esa de Sunshine no es muy conocida, pero esa marca maneja muchos temas que otras no. Por ejemplo, mira, este es Sunrise, pues es así, todo el mundo la conoce, Símbolos Patrios. Sunshine también digo, Sunrise de sistema nervioso, igual de la misma muscular, Revolución Francesa, Banderas del Mundo. Ay, espérenme que no quiero venir. Y aquí está, Mundo, Banderas del Mundo de América, ¿sale? De América nada más. Día del Trabajo, porque esta ya la van a pedir, chicas, ya viene mayo, ya la van a pedir. Conquista de México, Cultura Romana, Las Hojas. Esta, aunque no lo crean, también la piden, chicas. La Prehistoria, Los Herbívoros, son mamíferos. Las Tablas de Multiplicar, vean qué bonitas vienen. Estas, chicas, las compran mucho, las enmico, las recorto y las hago como tipo llavero. Así las ofrezco y se venden de volada. Día Internacional contra el SIDA es el 1 de diciembre. Deportes número 1, 6 de abril, o sea, ese también ya se viene. Instrumentos de laboratorio de química y biología. Este, chicas, me he dado cuenta que no lo piden tanto por la información, sino nada más para forrar los cuadernos de la secundaria. Aparato reproductor masculino, que ese no me acuerdo haberlo pedido, pero bueno. Aparato circulatorio y aparato respiratorio. Ahí está, chicas, todos esos temas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 temas, chicas, ¿sale? Fueron 19 paquetes para que me hicieran el descuento. Eso se los paso al costo y ustedes ya sabrán si sí o si no les sirve ese pequeño descuentito. Que yo digo que a todos nos sirve, pero bueno. Compramos cartulina blanca. Esta viene así, chicas. No la voy a abrir porque ya hasta se rompió de un lado. Vean. Esta viene así. Vean. ¿La vieron? Esta viene el paquete así. Acá ya se me rompió. Pero pues no pasa nada. De este lado la abrimos para empezar a despachar. Y esta trae 100. Acá dice, miren, espérenme. Ay. Espérenme. Aquí está. Ahí está, medida 50 por 65, cantidad 100 hojas, ¿vale? Y esta tuvo un costo de 175 pesos el ciento. No te preocupes. Esta tuvo un costo de 175, obviamente te queda en 1 peso con 75 centavos. Y yo la monografía aquí la doy en 4 pesos. ¿Sale? También compramos cartulina fluorescente. Esa sí la vamos a tener que, la vamos a tener que desenrollar. Es esta así, porque esta no. Es que de proveedor en proveedor, en la calidad de la monografía sí varía. Mira, chicas, continuemos. Aquí se ven perfectamente los colores. El amarillo, verde, a rojo y naranja. Esto, según yo y mis nervios, son los colores que más buscan, chicas. ¿Vale? Pero lo repito, según yo y mis nervios, porque pues en lugar de donde ustedes están pueden variar. Pero si están buscando la cartulina fluorescente es porque pues quieren que se vea así como que bien a lo lejos. Y
créanme que esos colores son los que se ven bastante, bastante mucho de lejos, ¿sale? Ahí la cartulina tiene un costo de 3 pesos con 80 centavos. Y esa yo las doy aquí en 6. Pero yo creo que ya la vamos a subir a 7. ¿Vendes solicitudes de empleo? Sí. ¿Me puede dar? Bueno, chicas, continuemos porque pues vinieron a comprar. Y les comentaba que la cartulina fluorescente ya la voy a dar en 7. Y aquí el papel bond. 50 pliegos te quedan en 90 pesos. 90 entre 50. Te queda en un peso con 80 centavos el bond. Pero lo que aquí no me agradó tanto es que esos 50 pliegos te lo dan de un solo rayado. O sea, C5, C7, raya blanco. Y ya, pues en este caso me hacía falta el cuadro grande y compramos puro cuadro grande. Ellos se dan cuenta porque pues le ponen el mismo papel bond del color del rayado, que es, por eso saben cuál es cuál. Pero volvemos a lo mismo, no me agrada tanto porque pues te venden las 50 piezas de un solo rayado. Digo, yo ya puedo comprar, gracias a Dios, yo ya puedo comprar esas piezas. Pero hay gente que apenas va empezando, como yo cuando empecé, pues compraba que 10, compraba que 15 de cada rayado para que me alcanzara el dinero, ¿no? Y ahí no tienen esa... Pero para serles muy sinceras también, chicas, ahí tienen afuera solo mayoreo. No te venden así como que una piececita, dos piececitas, siempre es mayoreo. ¿Por qué? Porque si tú quieres comprar una tijera de estas, no te la venden, chicas. Tienes que llevar 3, a fuerzas 3 de esta. De todo lo que lleves, tienes que llevar 3. Hay cosas que son más pequeñas, más económicas y te piden 6. Eso sí se los paso al costo también, chicas. Y por ejemplo, el papel bond, pues eso ya tienen su amarrado de 50 piezas de cada rayado. La cartulina, pues obviamente por ciento solamente, la blanca, la fluorescente son mínimo 3 colores de cada color, digo 3 piezas de cada color, y así. Y pues en este nada más te dicen así por caja, ¿no? Que luego quieres tú y ya nada más quiero un marcador, no, pues no, te puedo vender solo la caja. Y tú así de yo, ¿para qué quiero la caja, no? Si es que eres maestra, yo qué sé, ¿no? Y quieres ir a comprar un poco más barato, pues ahí no se puede, chicas. El marcador de cera costó 67 pesos, o sea, se me hizo económico. Cuesta 6 pesos con 70 centavos. Esto yo los doy en 12. Todavía está dentro del rango de lo aceptable. Pero como este es marca Shelly, lo vamos a dar en 15. ¿Por qué, chicas? Porque pues tengan en cuenta que... Mira, una cosa es que a mí no me guste ser gandalla y otra cosa es que también no me ponga a pensar todos los gastos que genera ser tú la dueña del lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita que ya tengo trabajadoras ahí que me apoyan, que me ayudan para abrir, para despachar y todo eso, pues tengo que pagar sueldos. Una. Dos, la renta. O sea, la renta es así como que el coco, ¿no? De todo negocio, ¿no? Porque así como hay veces que, híjole, te va súper genial, que tú dices, wow, no, ya voy para arriba, y hay otros días que dices tú, híjole, la fregamos, otra vez vamos para abajo, ¿no? Ahora vendí más que 20 pesos y pues tu día lo tienes que sacar de 500 o 600 pesos a fuerza por gastos de papelería, luz, agua, teléfono, internet, todo eso, que hasta lo vuelvo a repetir y me da algo, ¿no? Y por eso, chicas, ¿no? O sea, esos 3 pesitos son para todos los gastos extras que genera la papelería, ¿no, chicas? Y así le estoy haciendo yo. Así es como estoy tratando de sacar mis cuentas yo. Digo, bueno, yo si tuviera negocio, bueno, es propio, pero pues que no pagara renta, yo lo daría en 12 pesos. Si no pagara renta, chicas. Pero como pago renta, digo, bueno, yo lo doy en 12. Y ya lo redondeamos a 15. Esos 3 pesitos que se vayan acumulando, que sean para la renta, para la luz, para el agua, para el teléfono. Y aunque ustedes no lo crean, chicas, sí me ha funcionado hasta la fecha. Sí me ha funcionado así. Un día haremos un en vivo, chicas, para
para que les saque todas sus dudas, para que platiquemos, para que chismorriemos y todas las dudas que tengan de emprenderse un negocio de papelería, de aceptar tarjetas de crédito, de débito y todo eso, de cómo lo hago para volverlo un poco, no sirve totalmente, pero sí poner una computadora y rentarla, todas esas cuestioncitas, pues ya ya les haría, iré yo orientando, chicas, porque pues mi papelería, gracias a Dios, ya va a ser 6 años, y pues a ver, con todo y lo de la pandemia, aquí seguimos, chicas. Pero bueno, no se les olvide que Didácticos y Más está en Plaza Juan José Vaz, número 2, D y E. No me ponen aquí ningún número de teléfono, ya que ellos no hacen ningún tipo de envíos ni nada de eso. No están interesados en que les haga yo video, ya me lo dijeron claramente. Pero pues yo los quiero invitar que vayan ahí porque tienen... Si ustedes están batallando con alguna monografía, con algún tema, ahí lo pueden llegar a tener. No les garantizo, uy, sí, ahí lo tienen. Ay, no, chicas. Pero de verdad que yo todos los temas que no he logrado encontrar en Bob, en Sunrise, en todas esas editoriales, ahí sí me lo tienen, chicas. Ahí sí lo tienen. Por ejemplo, drogas y drogadicción, esa no la tienen en ninguna editorial reconocida. Esa la tienen en Sunshine, que no sé dónde esté esa editorial, no sé cómo se maneje, no sé nada. O sea, ahí fue donde la encontré. Y también otra que se llamaba Sustancias Tóxicas, me daban la de cloro, me la daban la del tíner, la gasolina. Y no, esa no la estaban aceptando en la escuela, chicas. Y hasta que fui a dar a ese lugar y le dije, ¿sabes qué? Necesito sustancias tóxicas, pero que no sean. Y ya le llevé la monografía que me daban en las otras. Ah, perfecto. Y me la dieron tal cual, sustancias tóxicas, chicas. Y yo así de wow, ya no me moví de ahí, ya ahí les compro nada más. Para serles sinceras, ahí ya me quedé, ya les compro ahí, ya no me muevo de ahí. Porque tienen de todo un poquito en monografías y en biografías, chicas, ¿sale? Ahí también conseguí la del peje, ahí también conté la del nieto y otras cositas más, ¿no? También. Bueno, chicas, con ellos ya también acabamos. Y vamos a pasar con los extras, que no son tan extras, ¿no? Aquí no sé por allá, pero aquí me están pidiendo muchísimo, pero muchísimo, chicas, No exactamente esta marca, no, chicas, sino que sea... Esta, para que aprendan a escribir en los niños, que tengan así como que para que escriban todo esto. Para hacer me compré 3. Estas me las daban en 80 pesos, chicas, y comprándole 3 la bajaron a 60. Y estas sin ningún problema las pueden dar ustedes en 100 pesos. Porque pues 120, dependiendo en donde estén, lo vuelvo a repetir, ¿sale? Lo que me están pidiendo bastante es este de caligrafía, chicas, porque los niños, de veras que ahora con todo lo de la pandemia, pues no escribían, nada más era todo por computadora. Híjole, la letra, por ejemplo, mi hijo, que tengo aquí enfrente, parece que escribe con las patas, en serio. No le entiendo nada, pobre de sus maestros. Y aquí está. ¿Ya vieron? Es para que el niño aprenda a escribir, suelte la manita y eso. Y esto me lo están escribiendo, me lo están pidiendo y un montón, chicas, pero un montón. Acá están pidiendo en la escuela mucho, mucho de caligrafía. Y pues yo me lo traje. ¿A cómo me dieron hijo? Creo que a 20. ¿A 20, ah? Estaba a 25. Estaba a 25, chicas, y me traje yo 10 y me lo dieron a 20. Y pues yo lo voy a dar en 35 pesos. ¿Ya vieron? En 40, perdón, 40. Sí, 40. Ahí está, pero todo esto es de caligrafía, chicas, ¿sale? Porque de verdad que los niños, híjole, andan, pero sí, por la calle de la amargura. Bien. Vean.
Pero todo es de caligrafía, chicas, en serio. Vean. Y viene no porque sea de primero, de segundo, de tercero, no. Sino viene por números y por letras, porque hace cuenta que van, les van haciendo como que un poquito más intenso el trazo. Así como que primero pues aprende a hacer la A, después la B y así todo el abecedario, ¿no? Y ya después los obligan a hacer ala. Y ya después los ponen a hacer avión. O sea, letras más larguitas y más larguitas hasta que ya de plano ya puedan escribir todo, todo, todo. Sin que se les trabe las patas, ¿no? Y eso pues también me agradó a mí. Y compramos este palito de este que es abatelenguas natural. Y compramos abatelenguas pintado. Este, ¿cuánto costó este, hija? Dijo. Fueron 60, ¿no? 65. Este costó 25, chicas, 35. Es que ese chico no me dio y no le. Algo así, 25, 35. Este. Y este costó 45, este sí me acuerdo. Este costó 45, el pintado costó 45. Estas yo las doy a 3 por 1 peso, así naturales. Y estas las voy a dar en 50 centavos definitivamente, chicas, porque pues sí. Son .50 por 100. 50. No, ¿verdad? A ver, .50 por 100 piezas. No, hijo, son 50 pesos. No, chicas, este lo vamos a dar a peso. O 2 por 1.50. Y este pues ya lo vamos a dar a 2 por 1 peso, chicas, porque ya todo está subiendo y un montón. 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 Sí, este ya lo vamos a dar a peso. Buenas noches. Hola. Vengo a ver. Bueno, chicas, vamos a continuar con esto porque pues ya saben que estoy aquí haciendo el videito y en mi papelería. Y ahorita acabamos de vender un reloj muy cuco. Compramos, chicas, estos cubrebocas para niño que se me hicieron muy cucos, vean nada más, de Mickey y Mimi. Vean nada más, qué cosa tan preciosa. Es así. Porque ahorita me he dado cuenta que están buscando mucho a Mickey y a Mimi, ¿no? O sea, la dúo así. Ah, 35 pesos, chicas. Compramos este, que son las caretas económicas a 40. Vean qué cosa tan hermosa me compré. En serio, quedé fascinada con mi comprita. Vean, me compré mi toalla esta, que es para mi cabello. Y digo, sí, yo creo que sí me alcanza porque lo tengo larguito, pero creo que no tanto. Aquí está este que lo enrollas, y lo atoras acá, ¿sale? Esta me encantó, de verdad, esto me encantó. Y vean la toalla. Vean la toalla, chicas. Vean esta cosa tan pechocha. Vean. Yo imagino que es para tenderla, ¿no? Así, sí es para. Ah, no es cierto, chicas. Es para ponértela así en los hombros. ¿Ya vieron? Uy, no me había dado cuenta. Vean. Vean, y pues acá tiene el velcro. Y estira bastante mucho, chicas. Para que no digan, ay, es que eso no me va a quedar. Claro que te queda. Usted no diga frío hasta que no vea pingüinos con chamarra, ¿no? Ahí está. Y a 100 pesos, chicas, a 100 pesos me costó esta cosa tan preciosa. Y tengo una roja, no. Tengo una azul y una rosita. ¿Por qué? Porque para que me salieran en 100 pesos tuve que comprar 3, chicas. Si no, de lo contrario me hubiera salido en 150. Y dije, bueno, pongo otros 150 y mejor me compro 3. Y les digo, por si acaso, o si alguien quiere, necesita, le gustó, pues ahí están esas dos disponibles, ¿sale, chicas? Y ya por último, pero no menos importante, fuimos con Dante, chicas.
Aquí está, miren. Distribuidora Dante, artículos de temporada, Ramón Corona número 27, local A. Ahí está el número de teléfono. Ahí está. ¿Sale? Compramos resistor, nada más va a sacar uno de cada uno. Espérenme, porque yo solito me hago pelotas aquí. Ese es de este tamaño, sí, así. Ahí está, chicas. Compramos estos. No les voy a decir que es el resistor más genial del mundo mundial, pero de que pega bien, chicas. Ese yo lo ocupo para hacer mis manualidades y pega muy bien. El resistor de un litro, que es este. Espérenme, porque no se mira. Ahí está. Este es el resistor de un litro, costó 22 pesos. Este es el de medio, costó 13 pesos. Este es el de un cuarto, costó 7. Y este, el de 125 mililitros, costó 4 pesos con 50 centavos. Y esta, es que digo que ahí siempre compro mi plastilina, y de esta compramos ahí y costó a 10 pesos, chicas. Esta es de 10 pesos. ¿Sale? Y ahorita tienen estas lapiceras que a mí se me hicieron, pues, bonitas. Y están a 10 pesos, chicas. ¿Sale? Nada más que como están ahí todas apachurradas, vean. O sea, no están así, uy, qué geniales, pero pues están bien. Yo les pienso poner adentro periódico o algo así, para que agarren su formita otra vez, porque vean, están bonitas. Hasta su cosa esta está bonita, miren. ¿Ya vieron? A 10 pesos, chicas, tanto esta como esta de acá. Creo solo tienen estos dos modelos, chicas, no me crean. Yo ya iba rápido porque ya me estaban cerrando. Y como me hace falta lapicera, pues agarré estas dos, vean. Este es de Hot Wheels, vean. Y las dos son así como que está bonita. No me gustaron, miren. ¿Ya vieron? Están bonitas. Estas son de a 10 pesitos, chicas. No sé cómo se vendan, solo me traje dos piezas. Para ver cómo se venden. Y pues creo que es todo, chicas. Ay, no es cierto, vean nada más qué cosa tan hermosa, que se me andaba olvidando. Esperen, ahorita guardamos las lapiceras. Esperen, chicas, porque híjole, es que ya me tengo que ir. Vean nada más, ahora para el día del niño encontré estas bellezas, vean. Tiene para hacerlo bolsita, si no lo quieres como tipo morral mochila, vean, ya se cierra así y el niño se lo cuelga acá. La verdad, a mí se me hizo una idea súper, súper genial. Y no está nada caro, cuesta 20 pesos. Obviamente, si compramos por ciento baja 3 pesos, 3.50, perdón. Si compramos así por ciento, te baja. Es un vecino de aquí de la casa, vean. Yo traje, según yo y mis nervios, los más bonitos, ¿no? Los más vendibles, más que nada. Vean. Ay. Ay, Dios, ¿qué estoy haciendo? Espérenme. Ay, Dios. Vean. Y este, según yo, me traje los más vendibles, ¿no? Pero no les quería dejar de enseñar esta cosa tan hermosa. Se me hace muy económico, muy práctico. Ahora para lo del niño que están buscando dulceritos así baratos. Y pues está muy bien porque les puede servir ya para sus cosillas, para sus lápices, sus colores. Hasta de lonchera les sirve. Y bueno, chicas, creo que eso fue todo por el día de hoy. Espero les agrade. Ya tenemos en puerta recorrido de
La chata, recorrido de JRL, chicas. Ya tenemos recorrido de juguetes MOY, que esos son juguetes nacionales. Y esperemos que también de la Casa de las Novedades. Ya nos vamos a poner otra vez a hacer todo ese, esos recorridos, esas cosas. Y espero les agrade, espero les guste. Y sin más por el momento, yo me despido de ustedes. No recordándoles que se suscriban. Digo, recordándoles, pues. No olvidando recordarles. Eso era lo que quería decir. Que se suscriban, que le den like y que me apoyen, con sus amigos, conocidos y demás, para que se suscriban. Y pronto lleguemos a los 10,000 suscriptores para que podamos hacer un pastel. Bye, bye.